Namaste. Le saluda Jimena Gutiérrez desde Managua, Nicaragua. Es un gran honor para mí estar este día celebrando y emitiendo desde el centro de América hacia toda la región latinoamericana y el mundo en el Día Internacional del Yoga. El yoga es, sin ningún lugar a dudas, el mejor regalo que ha recibido la humanidad. Es el método más antiguo de mejoramiento humano. Es esto que nos da este respiro, aún en estos momentos de mucha presión, de confinamiento. ¿Por qué estamos entonces emitiendo en vivo? ¿Y por qué estamos emitiendo en línea a los hogares? Porque no es muy seguro ahora andar por ahí. Estamos guardando los que podemos, los que tenemos la bendición de tener un hogar y las posibilidades de estar en una cuarentena. ¿Qué significa eso? Que nosotros ahora estamos en nuestras casas, en nuestras cajas. Y de esto les vengo a hablar hoy. Les vengo a hablar de cómo una alimentación mucho más compasiva y mucho más respetuosa de los otros seres y de la naturaleza puede ayudarnos no solamente a aumentar nuestra inmunidad y a proteger nuestra salud, sino también realmente a ejercer eso que nosotros queremos hacer, el yoga en la práctica. Antes voy a empezar a calentar agua porque les quiero a ustedes dar un poquito de unos tips para que ustedes puedan en sus casas, con cosas muy sencillas, con regalos de la naturaleza en forma de frutas, verduras, granos, todos esos que nos acercan a una dieta yógica, pura y saludable. Entonces, lo primero que les voy a ustedes a recomendar, una vez que tengan un descanso adecuado, uno de los pilares de Yoga Shivananda, de la que yo soy representante, que en la mañana cuando se levanten tomen un limón, lo partan en dos, tomen una buena fuente de agua, si es mejor con un filtro, expriman el limón, mejor que sea de sus fincas o de su patio, o un limón que no ha sido esprayado con ningún herbicida o insecticida, y lo tomen. Esto nos va a ayudar a que el proceso de depurativo se ayude, selle. Hidratar el cuerpo es infinitamente necesario, pero sobre todo después de la noche y en todas partes del día en que sabemos que el cuerpo está en su función purificadora. Y parte de esta charla tiene que ver mucho con purificar, con aclarar, con limpiar un poquito la mentalidad que tiene el ser humano. Yo, ustedes. ¿Qué significa la mentalidad del ser humano hasta ahora? Creo que va un poquito contrario a lo que nosotros consideramos ser el yoga. El yoga viene de la raíz sánscrita yug, que significa unir, significa conectar y significa conectar absolutamente con todo lo demás, con el resto del universo. ¿Qué ha pasado para que nosotros nos desconectemos tanto de la naturaleza y de otros seres sintientes para poner en peligro nuestra propia sobrevivencia en este planeta? Hoy vamos nosotros a hablar sobre lo que significa el yoga en métodos prácticos, en el punto de vista de la dieta. Es lo que nosotros hacemos todos los días, la mayor parte de las veces, alimentarnos. Yoga, yug, también refiere una conexión armónica y equilibrada con todo lo demás. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué hemos puesto en peligro nuestra propia sobrevivencia explotando de una manera irracional nuestros recursos, como los bosques, como las aguas, como los mares? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, para que una enfermedad de origen animal, zoonótica, como el coronavirus, haya podido saltar de una especie a la otra, como somos nosotros? ¿Qué ha ocurrido para que eso sucediera? Sucedió que hemos roto ese respeto y esa cadena. Sucedió que hay ese tipo de animales y especies que están muy cerca del humano y están como nosotros también confinados, pero ellos en otro tipo de situación. Su confinamiento es peor porque saben que son explotados, maltratados y que eventualmente serán sacrificados para un consumo de una sola especie que no ha tenido reparación, no se ha detenido un momento a pensar qué significaba este estilo de vida y este estilo de consumo. ¿Qué significa el coronavirus?
Estos animales a los que refiero pertenecen a nuestra misma especie. Una especie humana que se ha creído en el tope de la evolución. Entonces, ¿nosotros realmente pensamos que estamos en la corona y todos los demás animales están abajo de nosotros? Entonces, ¿no les parece que en este reino animal nos viene muy bien esa corona, esa situación en la que nos hemos puesto? El COVID-19 es una gran metáfora para hacernos reflexionar en esta pausa que tenemos de nuestras vidas acerca de qué ha sido el rol que hemos nosotros tomado para co-crear esta realidad. Como todo practicante o interesado en la vida yógica, saben que lo que estamos viviendo es producto de nuestras acciones. ¿Qué significa entonces el coronavirus? El coronavirus es un virus que ataca tu defensa inmunológica. ¿Por qué te ataca? ¿Por qué los animales se tratan de defender de nosotros? ¿Qué ha pasado para que esto salte de una especie a la otra? No es solamente el COVID-19. También lo hemos visto antes, en la gripe aviar, en la influenza porcina. Lo hemos visto en una enfermedad que aparentemente devino de los camellos, en las vacas locas, en la misma tuberculosis, en ébola, sospechoso por proveer de comer carne salvaje. Lo hemos visto también en el SIDA. Aparentemente tiene una relación con esa enfermedad que salta de esta especie a la otra. Pero fíjense bien, el salto no se da en una relación armoniosa. El salto se da en una relación injusta, desequilibrada, en una relación en que el humano, con su corona, domina a los demás, los mete en cajas, los abusa. Este animal con alta dosis de estrés, enfermo, confinado, angustiado, profundamente estresado. ¿Les suenan esas palabras? Son las palabras de la vida moderna, la palabra que casi a todos nosotros nos ha tocado, ¿no? Es que no puedo hacer, estoy muy ocupado, estoy demasiado estresado, no tengo tiempo. Eso nos enferma. Y de eso no voy a hablar ahora porque ya hemos tenido clases toda la semana de prácticas para desestresarnos, para meditar, reflexionar acerca de nuestra realidad, para sacar nuestros quejas o dolores físicos y también emocionales. Pero ahora estamos tratando de llegar a un punto esencialmente existencial. Y a través de la alimentación podemos llegar a la clave. Dicen que el yogui es un individuo radical. El yogui es un individuo que no busca una respuesta fácil. Va a la raíz del problema. Entonces, ¿cree el yogui que encontrando la vacuna o el fármaco acabaremos con este problema? ¿Y qué va a venir después del COVID-19? Porque antes también hemos sufrido este tipo de enfermedades. Este tipo también, no de virus, sino de condiciones totalmente insalubres, totalmente tóxicas al ser humano que nos ha venido enfermando. ¿Qué es lo que entonces ha ocurrido? Nos vamos a preguntar, ¿dónde entonces está el problema? ¿Qué es el problema? Eso es lo que busca el yogui. El problema acá es que hemos nosotros desrespetado o irrespetado a un montón de nuestras especies más cercanas. Kindred spirits, espíritus humanos y espíritus animales muy cercanos a nosotros, que pueden pensar, que pueden sentir, que igual que nosotros quieren ser felices y libres. Entonces, ¿cómo nosotros, como yoguis, podemos contribuir a la solución de este problema y no aumentar esta confusión? Pues entonces vamos a volver a la raíz de la práctica. Y cualquier yogui que sabe un poquito
de nuestra filosofía de vida sabe que la base de la práctica es ahimsa. Ahimsa es no violencia. Ahimsa no puede matar. Ahimsa no puede torturar. Ahimsa no puede meter preso a ningún otro espíritu cercano. Eso es violento. Entonces, un yogui que se respete no va a contribuir al problema. Un yogui que se respete va a querer contribuir a la solución. Quien realmente tenga un gramo de sensatez y de conciencia sabe que un cerdo va a gritar por su vida, que una gallina va a correr por la suya, que una vaca va a sufrir cuando le quitan a su hijo o a su hija. Porque la compasión es lo más importante a desarrollar en la práctica. Es esa claridad de la conexión del yuk de nosotros con todos los demás seres sintientes. Entonces, ¿de qué me vale a mí tomar mi agua de limón en la mañana? Purificar, alcalinizar, como está de moda. Luego poner mi agua caliente, como voy a poner ahora para hacer mi té verde desinflamatorio con cúrcuma, les voy a enseñar la receta. Luego hacer mis jugos verdes y mineralizar. Luego tener mi almuerzo con legumbres, leguminosas, con todas las vitaminas y todos los minerales y todos los alimentos y nutrientes que necesito para estar sano. Si todo lo demás en nuestro mundo se está cayendo a pedazos, no va a servir de nada. En este Día Internacional del Yoga, les hago un llamado urgente a que esta pausa, a finalmente sentarnos en esa cueva. Miren la analogía, el yogui buscaba una cueva, sentarse y reflexionar. Nosotros ahora estamos en nuestra casa, yo estoy en mi cocina. Me encanta recibir gente y cocinar. Me encanta comer y brindar y tener este agasajo de alimentos que vienen y son puros de la naturaleza. Pero no lo puedo hacer. Tengo una escuela de cocina en Managua, de cocina vegana. Y está cerrada. Estoy dando clases en línea. Muy difícil, ¿verdad?, probar esto en línea. Me encantaría que probaran los aguacates de mi huerta. Me encantaría poderles ofrecer los mangos de mi árbol. Que probaran esta maravilla que nos regala Surya. Este mango es la manifestación del amor de Dios a través de un rayo de sol convertido en una fruta dulce, sádvica, con todos los aceites y todas las propiedades y nutrientes que necesito para poder ser saludable. Pero ¿de qué me sirve si todo lo demás se está destruyendo? Les hago un llamado a que en esta práctica, en esta plática, podamos juntos tomar un compromiso para que todo lo que llevemos a nuestra boca sea sostenible, para que todo lo que llevemos a nuestra boca no solamente sea nutritivo, sino que sea justo, y que todo lo que llevemos a nuestra boca sea no violento, porque entonces no importa cuántas asanas hagamos, cuántas paradas de cabeza o de manos ejecutemos, cuán flexible me sienta, cuán delgada esté, cuán bella, cuán joven. Ah, mira, voy a cumplir 50 años y me miro mucho más joven. ¡Qué cool!, ¿no? Eso no es la práctica. La práctica tiene que ver con el ejercicio de sensibilización a las problemáticas más urgentes de nuestros tiempos. El yogui, un individuo conectado, un individuo que sabe que cada una de sus acciones tiene una reverberación. Que donde tiro la piedra, se da la onda. Y si yo abro mi refrigeradora y en vez de tener hielo, frutas o concentrados, tengo cadáveres, es muy difícil que esa reverberación sea efectiva. Vayamos entendiendo que si nosotros, por ejemplo, nos relacionamos con algunos animales, ¿quién tiene un perrito? Yo tengo unos gatos. Sabemos que son esencialmente amorosos, que son además los espíritus tal vez más inocentes, más cuidadosos, más empáticos que tenemos alrededor. Pero ¿cómo creen ustedes que es posible relacionarnos con ellos si
la mayoría de las veces sucede en un plato, cuando hay un cadáver, cuando hay un grupo de músculos o de huesos en un plato. Es muy difícil. Y ahora, ¿cuál es el costo de la producción de ese cadáver? En Nicaragua, mi país, hemos perdido el 50% de nuestra reserva forestal debido a la producción de carne rojas. En un periodo más rápido de tiempo del que yo tengo edad. Esa situación no era así. Esa situación era diferente. Nicaragua era un país lleno de bosques. Nicaragua era un país rico. Y por exportar un producto que ya ni lo pagan bien, ni lo cobran muy bien, hemos perdido nuestro terreno, hemos perdido nuestras aguas y hemos contaminado absolutamente nuestros recursos. Pero esa situación no queremos que siga así. No queremos seguir perdiendo nuestros bosques y contaminando nuestras aguas por un producto que sabemos que hasta es potencialmente cancerígeno. No lo dice yo, no lo digo nada más yo, no lo dice el yoga, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? Pues vamos a tomar una solución y la vamos a resolver en esta mitad de la charla. Siguiendo con las recetas que les digo, es bien importante que ustedes tengan un hábito desinflamatorio en las mañanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de comida, aparte de tener este origen no ahímsico, un origen tóxico y violento, es también cargado de procesos, cargado de aditivos, cargado de un montón de cosas que lo que hacen al llenar el organismo es enfermarlo, es inflamarlo. ¿Y qué es una respuesta inflamatoria? Una respuesta inflamatoria es una respuesta de defensa. Eso no nos gusta. No nos gusta ese pan procesado, no nos gusta esa comida procesada, no nos gusta todo eso. ¿Por qué? Porque me enferma. ¿Por qué? Porque nuestro organismo busca, como cualquier vehículo, saben que ustedes tienen un cuerpo físico, y este cuerpo físico nada más es nuestro vehículo para la generación de conciencia. Eso lo dice el yoga y seguramente lo saben. En esta vida, entonces, este es nuestro vehículo y el vehículo necesita el mejor combustible. ¿Ustedes creen que el mejor combustible es un combustible que viene de la violencia o que viene de tanto proceso y tanto aditivo? Obviamente que no. Es un combustible que causa enfermedades cardíacas, es un combustible como el azúcar que causa muchísimas enfermedades relacionadas con la obesidad. Solamente en Estados Unidos hay 100 millones de prediabéticos. En nuestra Centroamérica se está llenando también ese problema. Y esto está ligado a un montón de situaciones y enfermedades crónicas que no nos ayudan a defendernos, por ejemplo, de un virus como el corona, como el COVID-19. Entonces, cuando existen una alimentación tan lejana a la naturaleza, tan lejana al irrespeto, una alimentación tóxica, por eso tenemos que tener un régimen absolutamente diario de desinflamación. Los productos desinflamatorios o antiinflamatorios de la naturaleza, los mejores, puedo decir que es el chile. Este es el número uno. Y lo otro es el jengibre o la cúrcuma. Turmeric. Entonces les voy a enseñar cómo hacer un té en las mañanas para, después de haber alcalinizado su cuerpo, puedan ustedes perfectamente tomarlo y desinflamar. Así que van a poner, antes del turmeric, vamos a ponerle té verde. Esto es bueno, yo sé que en estas latitudes el té verde no es bueno. Si no tienen té verde, yo lo utilizo por la alto en catequinas, pueden hacerlo con hierbas, pueden hacerlo de perejil o de hierbabuena, una hierba. Todas las hierbas son altamente antiinflamatorias y depurativas. Entonces yo a eso le voy a poner agua. Recuerden que si voy a hacer un té, si fuera de hierbas es completamente hirviendo, si es té verde tiene que ser antes de los 100 grados. Yo lo voy a dejar a reposar. Pueden comprar también el té verde, pero como estamos hablando también de mermar ese tráfico, puede ser un té de las hierbas. Lo cierro, lo tapo. ¿Ok? Y me espero ahí unos 5 minutos que va a durar este lado de la charla para poder luego prepararlo. Entonces, ese proceso de desinflamación es básico para poder sacar de mi cuerpo cantidad de agentes que son potencialmente dañinos. Algunas personas la conocen como toxinas. ¿Okay? Esos agentes, como los agentes patógenos de las enfermedades,
también cuando se acumulan en mi organismo me enferman y me enferman muy feo. Entonces, para evitar algún tipo de condiciones de esa enfermedad, yo necesito mantener un constante hábito antiinflamatorio y llenarme de productos naturales que me ayuden a hacerlo. Solamente mencioné dos productos en la copa de esa calidad antiinflamatoria, como es el chile y la cúrcuma. Y no compren, por favor, ese mito que el chile daña el estómago. El chile, cuando se come bien y se come con buenas especias, es sumamente digestivo. ¿Okay? Hágalo a su nivel, obviamente, de aguante. Pero es uno de los productos que nos va a ayudar más a poder cerrar y poder combatir la proliferación celular que se da desorganizada y a niveles descontrolados de nuestro organismo. Todas las alergias, todas las itis, rinitis, artritis, gastritis, tienen que ver con procesos crónicos inflamatorios. De igual manera, la diabetes y hasta el cáncer. Ya son etapas más adelantadas, pero cuando uno ya tiene una rinitis, es que tu cuerpo está realmente luchando contra alergeno o algún tipo de patógeno que le está causando al cuerpo reaccionar en esa defensa. La gran mayoría de las alergias yo creo que tienen que ver con estilos de vida y con todos los alimentos y tóxicos que estamos ahora tomando en esta alimentación. Y esto definitivamente en tiempos post-COVID tiene que cambiar y durante nuestro confinamiento. Aprenden a alimentarse bien. Todas las frutas, todas las verduras tienen propiedades antiinflamatorias. No solamente no contribuyen a esas enfermedades crónicas, sino que te alivian. ¿Quién dijo? Uno de los mejores productos y más alcalinizantes y los mejores que hay en el cuerpo es el aguacate. Aquí en Centroamérica, bueno, estos caen de mi árbol por docenas en esta época. ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte! Eso no existe en otras latitudes. Tengo productos llenos, por ejemplo, de antioxidantes que tienen el mismo tipo de función. Acabamos nosotros de tomar un jugo de esta fruta, la pitaya. Miren sus colores y vean cómo reaccionan con sus fitoquímicos a responder, a ellos mismos a defenderse. El cuerpo hace una mímica de este tipo de verdura, de todos los colores, de todas las texturas, de todas las propiedades. Dharma Mitra es un maestro espectacular que conocí en Nueva York. Él es maestro de Hatha Yoga, viene del Brasil. Y Dharma Mitra dijo algo como que me voló la tapa del cerebro. Y decía algo referente a la alimentación. Yo estuve un fin de semana con él en Virginia, en Estados Unidos, y decía, claro, si es que si comes cocido, te sientes cocido. Si comes frito, pues ¿cómo te vas a sentir? Frito. Si comes muerto, ¿cómo te vas a sentir? Por el contrario, si comes vida, si comes energía del sol, si comes propiedades de estas frutas, si comes algo que tu cuerpo te pide, no por hambre, sino porque sabe de qué tipo alimentarse. La mayor parte de nuestros días cuando el cuerpo, es que tengo hambre, y lo que le damos es un café o una pastita, un pan, un bollo, inmediatamente van a sentir hambre, ¿verdad? Porque fue azúcar, harina procesada y aceites transgénicos. Mientras que si nosotros le damos una buena fruta con agua o le damos un buen jugo verde o una buena magdalena, pero hecha con frutas reales y con harinas integrales, obviamente que va a tomar lo que necesita. Entonces, el cuerpo, la única manera que tiene para poder comunicarse con nosotros es por medio del hambre. No te va a decir, fulanito, dame selenio, fulanito, dame calcio, fulanito, dame vitamina C. El cuerpo lo dice, lo registra, es hambre. Mientras que cuando nos alimentamos con comidas naturales, con comidas del reino vegetal, con todos estos colores y todas estas texturas, yo no sé, pero yo es que esto a mí me da alegría. Me da celebración. Y es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, una vez, para terminar con lo que le había explicado, el té está, lo dejo el mayor tiempo posible para sacar la mayor cantidad de catequinas, que son antioxidantes, con estos mismos procesos que di. Entonces, básicamente, le quitan ustedes el filtro, puede ser la bolsita, y lo vamos a preparar
en un segundo. Entonces, este es el té verde. Le vamos a poner una media cucharada de cúrcuma en polvo. Y lo vamos a revolver para que este antiinflamatorio tan poderoso se asimile mejor. Le vamos a poner un poquito de pimienta negra. Y le vamos a poner un poquito de aceite de coco. El aceite de coco, por sus cualidades, tiene ácidos que son hiper saludables, desinflamatorios, además que nos ayudan muchísimo por sus propiedades antibacterianas y antivirales. ¡Qué maravilla! ¿No? Todo lo que la naturaleza y el mundo nos regala. ¿Por qué ir a buscar otras cosas cuando ese tipo de productos, sobre todo consumidos en exceso, son tan nocivos? Esa es una pregunta que el yogui se hace. El yogui no se queda en respuestas superficiales. El yogui es radical, va a la raíz del problema. Y sabe, por ejemplo, que su vehículo necesita del combustible óptimo. Y el combustible óptimo no es ni procesado ni animal. El mejor combustible viene de el reino vegetal. ¿Por qué? Porque el yogui saluda todos los días a Surya, al sol. ¿Quiénes son los que están más cerca del sol? A través de ese proceso fotosintético, produciendo alimento y oxígeno para nuestro vehículo. Las plantas. El reino vegetal, la alimentación basada en plantas, es la alimentación más cerca de esa raíz energética. Es Surya, es la manifestación del cuidado y el amor de Dios, de la conciencia pura. En alimento. Entonces el yogui lo sabe. Surya Namaskar, saluda a la fuente de vida, de alimento. O es que decimos Vaca Namaskar. No, Surya Namaskar. Saludamos al sol. Y no solamente el yogui, todos los pueblos nativos lo saben. Las plantas son intermediarias, son también entidades vivas. Tienen la energía pránica que necesitamos, la mejor de todas. De las plantas nos alimentamos los animales. Todos. Yo y ustedes. Yo soy un animal. Y eso el yogui consciente lo sabe. No estoy en la corona de ningún tipo de reino. Soy tan necesario como el ciervo. Y hasta la cucaracha. Somos todos producto de una evolución de este planeta. Cada uno de nosotros sirve de alguna manera en este proceso de evolución de conciencia. La evolución real de la conciencia es la toma de esta responsabilidad. Llegó el momento, yogis, de aceptarlo, que el mundo no va a llegar a ningún lado de la manera que veníamos nosotros tomando la normalidad. No vamos a llegar a ningún lado si nosotros pensamos que pisoteando, esclavizando y matando a otros seres de nuestra propia familia, íbamos a llegar a algún lado. Este confinamiento nos está sirviendo para saber que si mi alimentación mejor proviene de las plantas, para elevar la inmunidad y ser mucho más fuerte y defenderme de estos patógenos, también sé que de nada me va a servir, porque entonces va a venir uno peor y va a venir otro peor. Y vamos a seguir dando vueltas como un hámster en una rueda samsara hasta que no podamos ya sostener este planeta, que de por sí es insostenible.
porque los que podemos lo hemos tratado y vivido como si tuviéramos 3 o 4 en reserva, y hasta ahora tenemos 1. ¿Cuál es entonces el papel del yogui? Es retomar la responsabilidad de relacionarnos de una manera diferente con los otros demás seres. Yo no les estoy pidiendo que nos hagamos veganos de un día para otro. La conversión puede ser, pero puede ser también que hoy despierten a ese compromiso y lo tomen. Pero puede ser que su consumo de productos de origen tan con falta de ética y de violencia no entre más en sus hogares. Puede ser que ustedes ya saben que si quieren relacionarse con los otros animales, es imposible que los hagamos cuando están muertos o son cadáveres. También sabemos que la naturaleza ya no da para más. El ritmo de consumo también que habíamos generado por esta ilusión, este gran maya de que éramos inmortales, se acaba. Y el coronavirus nos ha enseñado al rey del reino, al ser humano, que somos mortales y somos interdependientes y estamos tan interconectados con las demás especies y los demás como nunca. Yo no agradezco al virus, eso nunca lo haría. Es más, me parece una situación completamente que podría haber sido evitada. Fue una situación que co-creamos, desgraciadamente, por un estilo de vida completamente inconsciente, insensitivo. Mi corazón va con todas las personas que tienen víctimas, con nuestros abuelos que han sufrido, con nuestros padres que se han ido producto de ese miedo que da una enfermedad que, en la que básicamente han muerto sin aire y solos. Mi corazón va con toda la familia y con todos ustedes que, como yo, también tenemos miedo. Pero también va a tomar esta oportunidad para poder hacer esta pausa una cueva de reflexión y salir diferente. Entonces el yogui va a su casa, se confina, se alimenta de lo mejor, toma, cuida su salud, la salud de lo de él, pero también sabe el mundo decidido a hacer un cambio. Y el cambio más radical que podemos tomar nosotros en la historia de este siglo que vivimos es volver a una dieta basada en plantas. Es volver a una dieta respetuosa con todos los demás seres y el medio ambiente. Es volver a una dieta donde la pureza prevalezca, donde la bondad y la compasión reine, no la egolatría, no la superioridad. A través de la dieta basada en plantas, haremos la verdadera diferencia. Nuestro mundo, yo sé, ganaría muchísimo a nivel material, pero la verdadera transformación que toma el yogui es su punto de vista espiritual. No existe un salto, no existe una trascendencia, no va a existir tampoco un despliegue de conciencia si no nosotros no nos damos cuenta que nuestro caminar debe rectificar y que vamos nosotros a tratar de vivir de la mejor manera y más respetuosa, que vamos a ver si lo que consumimos realmente es necesario. ¿Por qué es que comemos carne? Porque necesito hacer músculo. Porque es que, bueno, mi B12. Porque es que yo necesito esta fuerza. Yo de todos modos no puedo porque... Eso es algo muy egoísta. Yo estoy pensando en mi cuerpo, en mi músculo. En mi look and feel. En mi estilo, ¿no? En mi cuerpo. Esa cultura va a terminar. Es una cultura material. Es como nosotros nos vemos. Es la cultura del yoga en Instagram, que se ve muy bonita, pero no es la cultura que nosotros queremos. Entonces yo nada más les comparto parte de mis reflexiones. Agradezco muchísimo la invitación al gobierno de la India y a la Embajada de India para toda Centroamérica por esta gran oportunidad. Les saludo, hermanos centroamericanos, les saludo, hermanos latinoamericanos, les saludo, hermanos de todas partes del mundo, y sobre todo me emociona
muchísimo que el yoga nos dé esta oportunidad y que estemos viviendo este tiempo tan importante, tan trascendental, tan hermoso, el momento de despertar. Dejo entonces mi té y me despido con un saludando tu luz, puedo ver la mía, saludando tu conciencia, encuentro también ese espacio en que la mía despliega. Namaste.